no hay duda que haber cumplimentado esta etapa, completado esta etapa, es importante para la vida de cualquiera. Sobre todo porque uno conoce que detrás de cada una de las historias que existen en quienes, como ustedes, han tenido que seguir este plan, fines para poder completar sus estudios secundarios, tuvieron distintas situaciones, circunstancias y contextos que no le permitieron completar la escuela secundaria en el momento en que habitualmente la mayoría lo hace. Y para nosotros, como Estado de la provincia, que somos una provincia además que tiene una definición en su política educativa, producto de una ley, que es la Ley Orgánica de Educación, que ahora en unos días más cumple 3 años desde su aprobación, para nosotros, para nuestra provincia, la educación es un derecho social. Y eso significa que como derecho social, el Estado está obligado a garantizar ese derecho social, que es el derecho social que todos los rioplatenses tienen de alcanzar los beneficios de la educación pública. Y en esta materia, en este sentido, el hecho de que bueno, podamos hoy estar desde este instituto que pertenece al Estado de la provincia, concurriendo a garantizar ese derecho, es para nosotros, por supuesto, un gran orgullo poder hacerlo. Para nosotros, para nuestro gobierno, la educación es de las políticas públicas, la más importante de todas. No hay ninguna política pública más importante que la educación. La educación es lo único que verdaderamente nos garantiza que vamos a poder ser un pueblo más desarrollado, más libre, más igualitario, más equitativo, más solidario, más productivo. En fin, todo lo que la educación sabemos que nos puede garantizar. De así entonces la importancia de que la educación figure en lo más alto de las preocupaciones del gobierno y de las ocupaciones que el gobierno tiene que tener. Y bueno, en nombre de todo el gobierno provincial, del gobernador Alberto Bretinec, de todo nuestro equipo de gobierno, quiero traerles el saludo, las felicitaciones a cada uno de ustedes, el reconocimiento por el esfuerzo que han hecho, por haber podido completar esta etapa, y porque estoy seguro, como sucede habitualmente con quienes terminan el plan FINES, en cada uno de ustedes hay, a partir de ahora, nuevos proyectos de vida. Y es allí donde uno se emociona, cuando uno sabe que a partir de esto maravilloso que produce la educación, con sus docentes, muchos de ustedes, tal vez el 100% de ustedes, encontró a partir de ahora una nueva posibilidad de pensar un proyecto de vida distinto que se suma al que ya tenían, para darle más sentido a la vida, para tener más entusiasmo en el diario vivir y por sobre todas las cosas, tener un optimismo fundado en las cosas que a partir de ahora ustedes sí pueden hacer, producto justamente de que tienen a partir del día de hoy ese título que les acredita un conocimiento que les abre las puertas a otros, a otras posibilidades, a otros caminos, a otros conocimientos que pueden mejorar desde el punto de vista de su condición de trabajadores, justamente eso, ¿no? La posibilidad de trabajar en otras disciplinas, de mejorar su condición de trabajador desde el punto de vista de sus remuneraciones, pero por sobre todas las cosas, armar nuevos proyectos de vida, o fortalecer el que ya tenían, o en todo caso continuar desarrollando el que venían desarrollando. Eso es lo más importante. Sabemos que los seres humanos necesitamos siempre tener un proyecto de vida para que la vida encuentre el sentido que todos buscamos que tenga. Y para que esa vida tenga sentido, esos proyectos son necesarios que vayamos construyéndolo entre todos, y en donde el Estado también tiene que concurrir. Los proyectos de vida parecen que son cosas individuales, pero para que exista un proyecto de vida también tiene que haber una comunidad que acompañe en la construcción de ese proyecto de vida que necesitamos tener. Hoy nos sentimos muy felices de que podamos, desde el Estado, desde el Gobierno, desde este instituto, poder acompañar, poner un ladrillo que les sirva a ustedes para que construyan una instancia para sus vidas que les signifique más entusiasmo por este diario vivir. Así que felicitaciones a ustedes, a sus familias y por supuesto los augurios de paz y bien en la víspera de la Navidad y de un muy buen año para cada uno de nosotros. Muchas gracias.